En este vídeo vamos a pintar flores de una manera súper fácil. Para ello vamos a reciclar una botella y la vamos a pintar nosotras mismas con unas flores que ya veréis súper fáciles. Empezaremos poniendo una capa de gesso o imprimación sobre la superficie del cristal. De esta forma podremos aplicar cualquier tipo de pintura sin miedo a que se desconche o no agarre bien. Podemos utilizar imprimación todoterreno o gesso. Lo pintamos todo el cristal y lo dejamos secar. Ya se ha secado el gesso y como no ha quedado un blanco bastante tupido, nos quedan partes que se transparentan de la botella, yo necesito un fondo blanco en el que trabajar para que no se transparenten las letras que tiene la botella. Así es que pintamos la botella con una pintura acrílica de color blanco. Ponemos una capa o dos capas, dependiendo de lo que necesitemos para tapar completamente las letras. Como color de fondo voy a utilizar este azul bebé y un poquito de marrón. Voy a ir a pinceladas grandes, pinceladas sueltas, para ir mezclando los dos colores. No quiero que quede un azul uniforme, sino que quede con pequeñas sombritas de marrón por algunas partes. Yo he elegido el azul como color de fondo, como color base, pero puedes utilizar el color que más te guste. Ya se ha secado la botella y he preparado mi paleta de colores. Tengo un color ciruela, un ciruela más clarito y un rosa. Aparte un color lavanda y también un amarillo y dos tonos de verde. Podemos utilizar un pincel de lengua de gato y hacer los pétalos así, un poquito más redondeados. Vamos a ir pintando flores con dos colores diferentes. He cogido el color ciruela y el color ciruela más clarito. También podemos utilizar, como ahora en este caso, un pincel recto. Ponemos el pincel de lado y vamos dando forma a los diferentes pétalos. Siempre mojando cada esquina del pincel con un color diferente, el claro y el oscuro, para que haga el juego de las sombras. De esta forma vamos a ir cubriendo todo el cuerpo de la botella con nuestras flores. Como veis, unas más claras, otras más oscuras, dependiendo de la cantidad de pintura clara y oscura que pongamos en el pincel. Ya tenemos pintadas las flores y ahora vamos a ir con las hojitas. Con un pincel redondo vamos a pintar las hojitas. Mojamos el pincel en los dos tonos de verde, los diferentes tonos que tenemos en nuestra paleta, uno claro y uno oscuro. Ahora os voy a enseñar a hacer hojas de otro tipo. Mojamos en un pincel redondo, en marrón, verde claro y verde oscuro. Y veis, hacemos como una especie de ramillete de hojas. Lo importante es que no sean todas las hojas iguales. Entonces, bueno, podemos pintar hojas grandes, ramillete con hojas pequeñas y ahora vamos a unirlas con un pequeño tallo. Pintamos un tallito muy fino y ahora con el pincel redondo vamos a añadirle hojitas. Y de esta forma vamos a añadir hojitas en cada una de las flores que hemos pintado. Y completamos nuestras flores añadiéndoles un centro de puntitos amarillos, de pequeños puntitos amarillos. Este tipo de flores las podéis utilizar para decorar cualquier trabajo, son súper fáciles. Y para dar un poco de luz voy a añadir unos pequeños puntitos de pintura acrílica blanca en el centro de cada flor. De esta forma aplicamos un poquito de luz. En la parte de arriba de la flor, sobre todo la parte de arriba, que es donde recibe la luz. Con el mismo marrón que hemos utilizado voy a dar unos pequeños puntitos en la parte de abajo del centro de la flor, con el mismo pincel. Y además vamos a añadir unas rayitas en los pétalos de las flores de color blanco. También voy a añadir unos pequeños toques de color verde lima, más clarito, en el centro de las hojas, para que no me queden uniformes, que tengan como una especie de rayito de sol en la parte de arriba. Una vez seca la pintura, como podéis ver, han quedado preciosas las flores,
Vamos a aplicar una buena capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Y ya sabéis pintar unas flores súper fáciles que podéis aplicar en cualquier trabajo de reciclaje o de decoración. Una vez seco el barniz, voy a adornar la parte de arriba de la botella con esta cinta de color beige. Le da un toque romántico y tapamos el tapón. Ponemos un poquito de pegamento y ajustamos la cinta para tapar esta parte de la botella que no es muy bonita. Y una vez colocado el encaje, ya tenemos el trabajo terminado. Habéis visto que es súper fácil y un resultado que podéis aplicar en cualquier trabajo. En fin, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo, además de un código de descuento, en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!